Estado de suspenso. Una vez librado de la influencia de los péndulos destructivos, obtienes libertad. Pero la libertad sin objetivo es un estado de suspenso. Si te entusiasmas demasiado con hundir y extinguir los péndulos que te rodean, corres el riesgo de hallarte en el vacío. Los conflictos antes sucedidos se van a alguna parte. Las preocupaciones que antes te martirizaban se retiran. Las riñas suceden cada vez menos. Angustia e inquietud desaparecen suavemente. Todo eso ocurre imperceptiblemente, como si se calmara la tormenta. No obstante, pronto descubrirás que esto tiene un lado inverso. Si antes estabas en las entrañas de los acontecimientos, ahora todo sucede aparte de ti. Para tus allegados, dejas de tener la misma importancia. Cada vez te prestan menos atención. Las preocupaciones se van, pero tampoco vienen deseos nuevos. La presión del mundo exterior se reduce. Pero esto no te trae ningún dividendo. La cantidad de problemas disminuye, pero tampoco aumentan tus logros. ¿Qué está ocurriendo? La cuestión está en que todo el ambiente de la existencia humana se levanta sobre los péndulos, por lo que quien se aísle totalmente de ellos se encontrará en un desierto. El estado de suspenso no es mucho mejor que la dependencia de un péndulo. Por ejemplo, los niños que tienen de todo se aburren porque no tienen nada que desear. Sufren ellos y con sus caprichos hacen sufrir a los demás. El hombre está organizado de tal manera que necesita aspirar siempre a algo. Tu libertad es tu independencia de los péndulos ajenos, pero existen péndulos que son útiles precisamente para ti. Son tus péndulos. En otras palabras, es imprescindible que sepas distinguir los objetivos impuestos, por alcanzar los cuales te alejas cada vez más de las líneas de tu vida feliz. Tu misión consiste en elegir, siendo libre, las líneas de la vida donde te espera el verdadero éxito y la felicidad personal. Los péndulos no son el mal absoluto para el hombre, si éste actúa conscientemente. Nadie puede estar totalmente libre de ellos. La cuestión es solo saber cómo no dejar influenciarse por los péndulos y utilizarlos conscientemente en interés propio. El Transurfing te ofrece los métodos concretos para hacerlo. Es imposible librarse totalmente de los péndulos, ni falta que hace. Al contrario, son los péndulos los que al fin y al cabo convierten los sueños del hombre en realidad. Hemos llegado al final del capítulo número 2 titulado Péndulos. A continuación, te presento un breve resumen. 1. El péndulo se crea con la energía de las personas cuyos pensamientos se encaminan en una dirección. 2. El péndulo es una estructura de información energética. 3.
El péndulo fija la energía mental de un partidario en su frecuencia. 4. Entre los péndulos hay una batalla cruel por los partidarios. 5. El péndulo destructivo impone a los partidarios objetivos ajenos a ellos. 6. El péndulo juega con los sentimientos humanos, atrayéndolos a sus redes. 7. Si hay algo que no quieres activamente, lo tendrás. 8. Librarse del péndulo significa expulsarlo de tu vida. 9. Expulsarlo de tu vida no significa evitarlo, sino ignorarlo. 10. Para extinguir un péndulo, es necesario romper el escenario del juego. 11. La visualización benéfica extingue suavemente al hombre péndulo. 12. La energía de un péndulo extinguido se pasa a ti. 13. Los problemas se solucionan hundiendo o extinguiendo los péndulos que lo crearon. 14. Para solucionar problemas, alquílate. 15. Para evitar el estado de suspenso, tienes que encontrar tu péndulo. 16. Tienes que crear la costumbre de recordar todo eso. Gracias por tu visita. No te pierdas del siguiente capítulo. Ola de la suerte, antípoda del péndulo.